Yo lo que observo es que el cliente se le ha dado la bolsa toda la vida, ¿no? Y entonces, pues claro, ahora de golpe y porrazo, suprimirlo, pues yo creo que se puede ir suprimiendo o se puede ir dando menos cantidad de bolsa, pero poderse seguir dando, yo creo que deben de seguir dándolas porque no toda la gente va a preparar con la bolsa en el bolsillo para poder descargar o... Que aquí en Jaén, pues no sé qué es lo que pasa, que prefieren a comprar afuera y aquí los de Jaén, pues estamos muertos de risa. Entonces, pues yo tenía antes mucho comercio, pero el comercio se me ha ido poco a poco, poco a poco. Y... Que salía de bolsas de más categorías. Esa bolsa que nosotros le hemos hecho a un nene para la comunión, pues era para los regalos que el nene iba a dar en su comunión, pero llevaba el nombre de y el día de su comunión. Lo que pasa es que aquí tenemos, el comercio nuestro no es un comercio rico como Madrid, como todos esos sitios donde dan bolsas de categoría. Y estas de papel las estamos haciendo en pequeñas escalas para al comerciante hacerle 200, 250 y eso pues creo yo que nos dará un poquillo de pie. Bueno, que esta bolsa tiene biodegradable. Entonces, lo que encarece esto es que el producto ese, que es un aditivo que hay que echarle, pues encarece un 10% sobre el costo. Entonces, las que lleven reseñado el anagrama este es un producto que es biodegradable. Esta es la máquina que fabrica el plástico. Luego, arriba se rebobina y cuando ya está la bobina más o menos hecha, la bajamos. Y estas son bobinas hechas en la máquina de esta hoy. Eso es grano que la ha hecho mi hijo el saco.